Bueno, amigos de Dazón, ya estamos con Juan Carlos Oganes, el director de Glorias del Pacífico, esta película que se vuelve a reestrenar aquí en el majestuoso Teatro Fénix. Y bueno, lo tenemos ahora para Dazón 3. Cuéntanos, Juan Carlos, gracias por la entrevista primero. ¿Cuánto tiempo, digamos, ya lleva este proyecto antes de realizarse, antes de volverse una película? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo ya habías pensándolo? Bueno, en verdad la historia se remonta de niño inclusive, ¿no? Cuando estaba viviendo en Tacna en los 80s, pasaban una serie que se llamaba Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, que justo hizo el Estado cuando salíamos del gobierno militar de Morales Bermúdez, pasando al democrático de Beladón de Terry, y se cumplían 100 años de la guerra. Entonces yo lo miraba y me miraba fascinado, y sobre todo por el hecho de estar rodeado en Tacna, pues, de campos de batalla, la gente bien patriótica en Tacna, y eso a mí me marcó muchísimo. Ya más adelante, cuando me dediqué al cine, al arte, yo dije, quiero hacer algo al respecto. Y comencé una investigación histórica por 6 años, el 2004 al 2010. Y ahí fue cuando ya se empezó a formar todo, ¿no? El 2010 empecé a filmar. El desafío que alzó a la gloria a todos los que creyeron en la patria. He tenido que utilizar los químicos que había en la farmacia para terminar de hacer las minas. Quizás están así de seguros por las minas, general. Creo que no es necesario enviar la reserva. Esta contienda está ganada. Un momento en la historia que cambió el destino del Perú para siempre. Mayor, ahí tiene su respuesta. Es la tercera ya vez que esta película está en Arequipa estrenándose. Cuéntanos cómo te fue en las dos anteriores. Sí, muy bien. La primera vez que estuvimos fue en el Teatro Municipal en abril del año pasado, el 2016, ¿no? Y de la segunda vez estuvimos en agosto en el Teatro Ateneo. Ahora el alcalde Segarra tuvo a bien condecorarme, hacerme una mención y un diploma a nombre de la ciudad, porque se dio cuenta, pues, con toda la impacto, la acogida que tuvo ahí el público, ¿no? La gente venía, atiborrada la sala ahí en el Teatro Municipal. Fue muy bonito, de verdad. Así que la gente mucho lo pedía en redes, oye, ¿cuándo el equipo es nuevo? Me la he perdido, venga. Y aquí estamos de nuevo, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo ha sido el tema de la premiación, qué premios has recibido, qué reconocimientos. Mira, hay varios. Van desde el Congreso de la República, ¿no? Hasta cada lugar que hemos ido, cada ciudad. En el Congreso de la República, por ejemplo, habrá sido finales del 2014, cuando estábamos en salas comerciales. Me dijeron, llamaron diciendo de parte de la Comisión de Cultura, ¿sabes qué? Hemos visto, y esto es muy importante, condecorado, pues, por llevar cultura, reivindicar nuestros valores, etcétera, etcétera, ¿no? Y a mí fue muy honroso, de verdad, muy agradecido. Y también en cada ciudad donde iba, por ejemplo, el alcalde Segarra, que también me dio una condecoración a nombre de la ciudad, en Tacna igual, en Ica igual, como hijo ilustre de Ica, en Cusco también me dieron una condecoración, en Huancayo también. Es muy bonito, en verdad es muy bonito porque, o sea, no es un Oscar. O la gente cuando sale, por ejemplo, aplaude y muchas veces llora y te abrazan y te besan, gente que nunca he visto en mi vida y me llaman de nombre propio y me dicen, mirándome a los ojos llorosos, gracias por hacerme amar al Perú. Eso no lo compra el dinero, no. O sea, es hermoso. Entonces, este esfuerzo de tantos años que me ha costado muchas cosas, no solo económico, físico, emocional, psicológico, todo, valió la pena. Muchas veces conlleva esfuerzo. Deseo de conocer la verdad. Ha llegado un nuevo mensaje desde Tacna. Las tropas de la Alianza se retiran hacia el interior. Parece que todo está perdido. Y cuéntanos, Juan Carlos, ahora, ¿qué proyectos tienes para futuro? Bueno, Gloria del Pacífico es una trilogía. En los 6 años de investigación histórica vi tantas cosas que meterlo en una sola película hubiera hecho, pues, que dure mucho, ¿no? 10, 15 horas tal vez. ¿Y quién mira una película así? Así que decidí dividirla en 3 y esta es la primera parte de la trilogía. Cubre la campaña del sur, lo que es Tacna y Arica alrededor de Bolognesi y sus soldados y rabonas que son tan héroes como él. Soldados anónimos que en la película cobran nombre propio. La secuela va a ser la campaña de Lima y La Breña con Andrés Avelino Cáceres. Y la tercera parte es una precuela porque sucede en tiempo histórico antes de Gloria del Pacífico, que es la campaña marítima con Miguel Grau. Y trato de ser lo más factual posible, ¿no? Para que no... O sea, no ha habido un historiador que diga, esto no ha sido así. Yo tengo ahí, digo, esto acá, pa, documentado, ¿no? Genial, Juan Carlos. Invita, por favor, a toda la gente de Arequipa, a la gente de otros lados que está viendo este programa, a venir aquí al Teatro Fénix. Qué excelente lugar para presentarlo. Claro, claro. Y bueno, diles lo que quieras. Claro, claro que sí. Amigos de Arequipa,
alrededores, todos están invitados aquí a ver Gloria del Pacífico en esta tercera temporada que estamos aquí en el Teatro Fénix, en el legendario e histórico Teatro Fénix. Qué mejor que mostrar una película histórica en un lugar histórico, de verdad. Estamos desde este viernes 9 de junio hasta el lunes 19, todos los días a las 7 de la noche menos domingos, todos los días a las 7 de la noche menos domingos, solamente 10 soles adultos, 6 soles niños y escolares. En las mañanas, previa coordinación con nosotros, hay funciones especiales con los colegios. Ya son más de 250 colegios que lo han visto a nivel nacional y contando, y los chicos salen maravillados, sobre todo porque los profesores dicen, oye, me ahorras 2 meses de clase porque los chicos ya no leen. Y sale muy, muy bueno. Y lo importante, pues, aquí no solamente es entretener, sino también educar, ¿no? ¡Oficiales! ¡Recuerden! ¡No hay prisionero! Nosotros permanecemos agazapados en nuestras posiciones. Recibimos órdenes de avanzar a la línea de batalla. Bueno, amigos de Dazón, así terminamos esta interesante nota. Ya saben, vayan a ver cine peruano. Así despedimos esta nota, cuídense mucho. Los dejo con este maravilloso escenario del Teatro Fénix. Dígale a su general Baquedano que Arica no se rinde y pelearemos hasta quemar el último cartucho. ¡Ah!